Mira, lo último que vimos en este tema fue el diálogo entre las cámaras empresariales promotoras de las reformas a esta ley y los representantes del gobierno del estado, los cuales pues fueron nombrados como tales al momento de poder realizar el veto a esta publicación de la ley. Básicamente en este diálogo nosotros los diputados, tanto de la Comisión de Hacienda como de Desarrollo Económico y Social, advertimos los dos puntos de vista tanto del gobierno como de los empresarios y nos toca a cada uno de los diputados vertir la opinión. Esto seguramente se hará en una futura comisión que se convoque de Comisiones Unidas, tanto de Hacienda como de Desarrollo Económico, donde pudiéramos estar discutiendo estos puntos que fueron considerados para veto de las reformas a la ley de alcoholes y donde cada quien ya tuvo la oportunidad de poder esgrimir sus argumentos y también el hecho de poder escuchar y dar los propios frente a ambas partes involucradas en este tema.